Buen día tengan todos mis queridos estudiantes. Les habla la profesora Marielsa Gil. El tema a tratar el día de hoy es estreptococo. Este género es muy interesante porque agrupa especies que forman parte de la flora habitual de algunas zonas del cuerpo y también especies de importancia clínica por las patologías que produce. Comencemos pues a describirlos. Este importante grupo de bacterias pertenecen a la familia Streptococcaceae. Como ya lo dije antes, forman parte de nuestra flora normal o habitual en los seres humanos. Son cocos gram-positivos que se agrupan en cadenas de longitud variable. No poseen flagelo, por lo tanto son no móviles. No pueden producir esporas, por lo tanto entonces decimos que son no esporulados. Pueden presentar cápsula y esta cápsula va a ser generalmente de ácido hialurónico, sobre todo en el estreptococo piógenes. Y esta cápsula es bien interesante porque representa un factor de virulencia importante. Las especies que la poseen van a ser más virulentas que las especies que no la posean. Dentro de las pruebas importantes para diagnosticar la presencia de estreptococos en el laboratorio tenemos la prueba de catalasa y la prueba de oxidasa. En este grupo van a ser característicamente negativas. Vale la pena destacar que esto es una prueba importante porque nos va a diferenciar a la familia Staphylococcaceae de la familia Streptococcaceae. Recordemos que los estafilococos dan catalasa positiva, mientras que esta familia, los estreptococos, dan catalasa negativa. Ahora bien, estas bacterias crecen bien en medios de cultivo, siempre y cuando estos estén enriquecidos con sangre, porque ellos nutricionalmente son mucho más exigentes. También son anaerobios facultativos. Ahora bien, aquí les traigo unos frotis de Gram para que observen la morfología y la distribución de estas bacterias. Fíjense acá, que son cocos teñidos de azul o violeta y que pueden presentarse como cadenas cortas o como cadenas mucho más largas. Eso va a depender de la especie de la cual estemos trabajando. Ellos van a ser fermentadores de glucosa, la mayoría, y de esa fermentación pues hay una producción de ácido láctico. Su crecimiento y la hemólisis en agar sangre se van a ver favorecidas cuando se coloca con un 10% de CO2 a 35 grados centígrados. Esto quiere decir que va a ser favorecido entonces con un ambiente de microaerofilia. ¿Qué es microaerofilia? Precisamente esta porcentaje de 10% de CO2 en estas condiciones de temperatura. Fíjense ustedes que los cultivos viejos pueden ser gram negativos. Esto va a ser porque a medida que va pasando el tiempo en el laboratorio, el cultivo, pues las bacterias van a perder ciertas características de su pared. Y esto va a permitir que en el momento de hacer la coloración de gram, muchas de ellas, en el momento de la decoloración, pierdan el color violeta y por tanto se van a colorear con la safranina. Por eso es la importancia de trabajar con cultivos que sean frescos o nuevos. Son menos resistentes que los estafilococos, por eso también en el laboratorio nos cuesta mucho mantener a los estreptococos viables por mucho tiempo. En cuanto a su composición antigénica y los factores de virulencia de este importante grupo, tenemos lo siguiente. Fíjense acá en la diapositiva, tenemos que, como toda bacteria, va a tener su membrana celular, va a tener una pared que está constituida por peptidoglicano, y como toda bacteria gram positiva, tiene ácido lipoteicoico. También va a contener un carbohidrato antigénico muy importante llamado sustancia C. Ese carbohidrato va a ser importante a la hora de clasificarlo, ya lo vamos a ver más adelante, porque dependiendo de qué carbohidrato se encuentre allí, vamos a decir que estamos en presencia de un estreptococo específico de grupo, grupo A, etcétera, etcétera, ya lo vamos a ver más adelante. También posee una proteína M, que es una
proteína importante que protege sobre todo a la bacteria de la fagocitosis. Y también posee fimbria, que le ayuda a la adherencia de esta bacteria a los tejidos. Dentro de las otras características, como dijimos, puede poseer cápsula, sobre todo la del grupo A, va a poseer una cápsula de ácido hialurónico, mientras que en el grupo B tenemos que pueden poseer cápsulas de ácido siálico. Entre otros factores de virulencia que son importantes están las sustancias extracelulares que produce esta bacteria, es decir, sustancias que liberan al medio exterior. Entre ellas se encuentran importantes enzimas como la estreptolisina, la adeneasa, la hialuronidasa, las estreptoquinasas, las estreptodornasas y la exotoxina pirogénica. Sigamos. Dentro de su pared celular, fíjense que la parte externa contiene el ácido lipoproteico, ya lo dijimos. También posee otras proteínas tales como la proteína T, la proteína R, la proteína asociada a la proteína M o MAP y el factor de opacidad sérico SOF. Dentro de la proteína, en la proteína M, decimos que el factor de virulencia es un factor de virulencia bien importante y es antigénicamente también repetimos. La proteína M es un factor de virulencia, es antigénica y de resistencia produce o provoca una resistencia a la fagocitosis. La parte intermedia de la pared contiene el carbohidrato C, como ya lo dijimos, que es un grupo, es el que da la especificidad de grupo. Y la parte interna, denominada peptidoglicano, que es, por supuesto, la estructura responsable de la rigidez de la pared celular y también puede participar en la patogénesis. En los estreptococos se pueden clasificar de la siguiente manera: según su presentación clínica, según las propiedades serológicas, según también los patrones de hemólisis, que entre ellos pues vamos a tener que pueden ser beta hemolítico, alfa hemolítico o gamma hemolítico, que es lo mismo decir no hemolítico. Los beta hemolíticos son aquellos que van a presentar en agar sangre una hemólisis total. Y los alfa hemolíticos son aquellos que van a presentar en agar sangre una hemólisis parcial. Ya lo vamos a ver en algunas imágenes más adelante. Y también lo podemos clasificar según sus propiedades bioquímicas. Sin embargo, dentro de todas estas clasificaciones, la que más se utiliza es por las propiedades serológicas, por el carbohidrato C que se encuentra en la pared. Esa clasificación se denomina grupos de Lanzfield. Aquí está lo que les hablaba acerca de la hemólisis. Aquí tenemos una fotografía de un agar sangre sembrado con estreptococos betemolítico del grupo A o estreptococos piógenes. Y se puede observar claramente que alrededor de la colonia se han destruido los eritrocitos y se forma un halo completamente transparente alrededor de la colonia. Esto es lo que nosotros llamamos entonces una hemólisis total o beta hemólisis. Fíjense ahora este otro agar sangre que está sembrado con una bacteria alfa hemolítica, en este caso Streptococcus pneumonia. Fíjense que la hemólisis en este caso es una hemólisis parcial y ya no se encuentra ese halo transparente alrededor de la colonia, sino que se pueden observar que es una hemólisis parcial más opaca y característicamente se va a observar un color verdoso en el cultivo. Esta es la clasificación de la cual les estaba hablando, grupos de Lanzfield. La clasificación serológica del polisacárido de la pared va a darnos como resultado que estas bacterias sean clasificadas por letras, es decir, grupo A, grupo B, grupo C, grupo F y grupo G. Allí faltó el grupo D.
Es un antígeno de pared específico para cada grupo, es decir, por ejemplo, las bacterias que pertenecen al grupo A van a tener como carbohidrato a la arragnosa N-acetilglucosamina. Los del grupo B van a tener como carbohidrato polisacárido de rannosa glucosamina. Los del grupo C van a tener rannosa N-acetilgalactosamina. Los del grupo D, ácido glicerol teicoico. Y el grupo F, glucopiranosil N-acetilgalactosamina. Por supuesto, no voy a pretender que se aprendan estos nombres. Lo que me interesa que sepan es por qué es la clasificación y sepan cuáles son los principales patógenos de cada grupo. Estos carbohidratos se pueden extraer por medios de la lisis bacteriana o por métodos enzimáticos o por calor. Este es otro cuadro en el cual estamos resumiendo la información anterior, pero anexando los aspectos clínicos importantes de cada grupo. Fíjense que en el grupo A tenemos que la bacteria importante en este grupo va a ser el estreptococo betemolítico del grupo A, estreptococos piógenes. Dentro de los aspectos clínicos importantes tenemos la faringitis, la amigdalitis, la escarlatina, la erisipela, el impétigo, la celulitis y algunas secuelas no supurativas como la fiebre reumática y la glomerulonefritis. En el grupo B tenemos como principal estreptococo el estreptococo agalactiae. Este estreptococo va a tener como aspectos clínicos importantes la sepsis puerperal y también sepsis neonatal, así como también la meningitis neonatal. En el grupo C vamos a tener algunas especies importantes que nos van a causar infecciones respiratorias altas. En el grupo D, que es el grupo de los enterococos y no enterococos, vamos a tener aspectos clínicos importantes como infecciones del tracto genitourinario, heridas y endocarditis. Y en el grupo G tenemos que los aspectos clínicos más importantes de estas especies van a ser infecciones respiratorias altas, celulitis, sepsis y absceso cerebral. Fíjense ustedes este otro cuadro, un cuadro resumen también para especificar entonces los principales especies de cada grupo. Por ejemplo, en el grupo A, ya lo dijimos, Streptococcus pyogenes es el representante más importante y es beta hemolítico. En el grupo B tenemos al Streptococcus agalactiae que también es beta hemolítico. Ya vamos a ver más adelante cómo los diferenciamos en el laboratorio. El grupo C y G se encuentra el Streptococcus digalactiae, sus especies quisimili, que pueden ser beta hemolíticos o gamma hemolíticos. Y los del grupo D, como había nombrado anteriormente, pueden estar los enterococos o no enterococos. Dentro de los enterococos importantes tenemos el enterococo faecalis, también se encuentra el enterococo faecium. Y dentro de los no enterococos tenemos una especie importante clínicamente como el Streptococcus bovis. Ellos pueden ser alfa hemolíticos o gamma hemolíticos. También tenemos el grupo F y el grupo G, en el cual se encuentra el estreptococo anginosus, el estreptococo intermedio, el estreptococo costellatus y el grupo estreptococo milleri. Ellos pueden ser alfa, beta o gamma hemolíticos. Ahora bien, dentro de esta clasificación existen algunas especies que no pueden ser tipificables porque no poseen en su pared ningún carbohidrato para su clasificación. Entonces, estas especies que no poseen esa sustancia C, dentro de ellas se encuentran el Streptococcus viridans, que es un grupo, se reúne un grupo de estreptococos dentro de esa denominación de Streptococcus viridans, se encuentra una serie de estreptococos llamados Streptococcus mitis, está el Streptococcus mutans, está el Streptococcus salivarius y el Streptococcus sanguis, muchos más. Ellos van principalmente, son flora habitual de ciertas partes de nuestro organismo, como la piel, la faringe, etc. Pero dentro de lo que tienen importancia clínica se encuentra el Streptococcus mutans, al cual se le atribuye
la aparición de las caries dentales. Ellos pueden ser alfa hemolítico o gamma hemolítico. Y el último grupo o la última bacteria que tenemos no tipificable es uno de nuestros patógenos más interesantes en el grupo de estreptococos, porque se trata del estreptococos pneumonia, que es característicamente alfa hemolítico. El estreptococos piógenes del grupo A va a ser nuestra primera bacteria que vamos a analizar. Dentro de las características generales de este grupo o de esta bacteria es que es beta hemolítico y que posee el antígeno polisacárido específico del grupo A. Puede tener cápsulas y está presente en un 15 a un 20% de portadores faríngeos, bien sea niños y jóvenes. Y la transmisión de este patógeno es a través de la vía aérea. La proteína M sería liberada entonces de la pared bacteriana y formaría agregados enormes en la sangre y tejidos debido a su habilidad para unirse al fibrinógeno. Estos agregados se van a unir a las integrinas de la superficie de los polimorfos nucleares y de las plaquetas. ¿Qué van a hacer estos agregados? Una vez unidos, van a hacer que estas células se activen y liberen metabolitos tóxicos y enzimas proteolíticas y glicolíticas que van a producir una reacción de tipo inflamatoria. Veámoslo mejor acá en esta diapositiva ilustrada. Fíjense, acá tenemos los estreptococos y están produciendo, tienen su proteína M, que van a formar entonces agregados con el fibrinógeno. Fíjense acá. Estos agregados de proteína M con fibrinógeno se van a unir a las integrinas de estas células. En este caso tenemos un polimorfo nuclear y causando la activación de la misma para que ocurra la degranulación y daño al tejido en el cual se encuentra. Dentro de las toxinas y las enzimas importantes de este patógeno se encuentra la estreptocinasa. Esta enzima transforma el plasminógeno del plasma humano en plasmina, que es una enzima proteolítica activa que actúa dirigiendo la fibrina. Fíjense qué interesante, esta enzima puede ser utilizada de manera terapéutica en algunos casos de trombosis venosa, al igual que la estreptodornasa, que es una enzima que despolimeriza al ADN, es decir, es una desoxirribonucleasa. Otra de las enzimas es la hialuronidasa. Esta va a despolimerizar el ácido hialurónico, que es un componente importante de la sustancia fundamental del tejido conectivo, es decir, le va a ayudar a diseminarse por continuidad en los tejidos. Otra de las enzimas que posee están las hemolisinas. En este caso tenemos la estreptolisina O y la estreptolisina S. Se dice pues que la estreptolisina O es la responsable de la respuesta inmune que se va a presentar en el organismo, es decir, es una estreptolisina que es muy inmunogénica y va a provocar la producción de anticuerpos en nuestro organismo. Estos anticuerpos pueden ser determinados en el laboratorio y es lo que nosotros conocemos con el nombre de prueba de Aston. Si la prueba de Aston da por encima de 200 unidades TOC, decimos que el paciente ha estado en contacto directo con el estreptococo piógeno. En cuanto a la estreptolisina S, es una hemolisina adherida a la célula y es estable frente al oxígeno. En este caso, al contrario de la estreptolisina O, no es inmunogénica y esta solamente se le atribuye el hecho de lisar los eritrocitos, así como también a los leucocitos y a las plaquetas tras contacto directo. Seguimos ahora con la exotoxina estreptocócica pirogénica, la toxina eritrogénica.
Esta es responsable de la fiebre y del rash de la escarlatina, una de las patologías que produce el estreptococos piógenes. Es un determinante en la virulencia, en la patogenia del síndrome del shock tóxico, y también se conocen tres tipos de ella: la A, la B y la C. Esta toxina va a actuar como un superantígeno. ¿Se recuerdan lo que es un superantígeno? Un superantígeno es aquella sustancia que no necesita de células presentadoras de antígeno para provocar un estímulo al sistema inmunológico. Entonces, por lo general, van a provocar una liberación de grandes cantidades de citoquinas de manera exagerada, por lo general. Dentro de los cuadros clínicos importantes en el estreptococos piógenes del grupo A, se encuentran las infecciones respiratorias, la faringitis, la pioderma, la endocarditis, la sinusitis y la otitis, que son infecciones piógenas, por supuesto. Y dentro de las infecciones de piel y tejidos blandos, vamos a tener el impétigo, la escarlatina, la erisipela, la celulitis y la fascitis necrotizante. Dentro de las infecciones cutáneas producidas por estreptococos piógenes, tenemos en primer lugar el impétigo contagioso. Fíjense que la localización siempre van a ser áreas expuestas, y dentro de la presentación clínica tenemos lesiones vesiculosas que evolucionan a costras, tal como lo vemos en la figura. Entre los hallazgos asociados tenemos que puede desarrollarse tras pequeños traumatismos o picaduras, pueden ser pruriginosos o dolorosos, y también se pueden presentar linfadenopatías de tipo regional. Otro tipo de lesión importante son las celulitis. Estas principalmente se van a dar en extremidades inferiores y superiores, también en el tronco, glúteos o cara. Dentro de las características de la lesión se encuentra que son lesiones de tipo eritematosas con o sin borde elevado. Y dentro de los hallazgos tenemos que hay tumefacción local, dolor, eritema, mal estado general, escalofríos, linfadenopatía regional. Ahora bien, tenemos otro tipo de lesión llamado ectima, que principalmente se va a encontrar en extremidades inferiores. Dentro de su presentación clínica tenemos que son úlceras en sacabocado cubiertas de costras amarillentas que se extienden hacia la dermis adyacente. Y principalmente se da después de traumatismos. Otra de las patologías de mucha importancia producida por este patógeno es la erisipela. La erisipela se encuentra en un 70 a un 80% en extremidades inferiores y de un 5 a un 20% en cara. La presentación clínica, fíjense que son placas rojas e induradas de márgenes llamativos. Y dentro de los hallazgos tenemos que se puede presentar con fiebre y leucocitosis. Otro tipo de lesión tenemos la dactilitis estreptocócica. Aquí, tal como lo vemos en esta figura, la lesión está en el pulpejo de un dedo, en este caso en el dedo pulgar de la mano. Dentro de la presentación clínica, fíjense que tenemos que son lesiones vesículo-ampollosas. Entre los hallazgos asociados se encuentra que hay dolor local. Otra de las patologías que causa este patógeno y que quizás es una de las patologías más frecuentes en consulta es la faringitis. Y patognomónicamente podemos decir que presenta estas características. Fíjense acá estas placas blanquecinas amarillentas que se encuentran en la faringe de este individuo. Una vez que este paciente nos llega al laboratorio, tenemos que tratar de tomar la muestra justamente donde se encuentran estas placas, porque es allí donde se encuentra el microorganismo. Otra de las
patologías de mayor importancia en este patógeno es la escarlatina, porque la escarlatina va a ser una complicación de la faringitis estreptocócica. No siempre que haya una faringitis va a aparecer una escarlatina, ojo con eso. Esto va a depender de ciertos factores y entre estos factores va a estar involucrado que la cepa esté infectada con un bacteriófago templado que va a ser lisogénico. Y este bacteriófago va a estimular la producción de una exotoxina pirógena, que es la que va a producir estas lesiones en piel. Si nosotros hacemos un cultivo de la lesión en piel, no vamos a aislar al microorganismo porque esta lesión está siendo causada por la toxina liberada, sino que tenemos que encontrar el foco donde está el estreptococo piógene, que generalmente pues, proviene de una faringitis. Generalmente esta escarlatina tiene un comienzo con un enantema en lengua, su fase inicial inicia con una placa blanquecina en el dorso, punta y bordes enrojecidos y hasta llegar a una hipertrofia de las papilas. En la fase tardía ya se encuentra entonces la descamación. También va a aparecer un rash que puede ser en tronco, cara o extremidades. La descamación de estas lesiones va a ser proporcional a la intensidad del rash. Su inicio va a ser días después de haber aparecido el rash y su duración de 1 a 3 semanas. Piense que puede progresar de cara, tronco a extremidades. Otra de las lesiones que podemos observar en piel producidas por este patógeno es la pioderma. Fíjense que son lesiones bien ulcerosas, que están llenas de pus. Acuérdense que los estreptococos, al igual que el estafilococo, son bacterias piogénicas, es decir, productoras de pus. También tenemos otras lesiones como la fascitis necrotizante y también tenemos el síndrome del shock tóxico estreptocócico. Estas dos patologías son bastante severas, fíjense que ya la gravedad pues aumenta y la extensión de la lesión también es mucho más llamativa. Otras lesiones de tipo eritemáticas o también otras fascitis necrotizantes. Ahora bien, hablemos de esas infecciones o secuelas, complicaciones de tipo no supurativas provocadas por el estreptococos piógenes del grupo A. Fíjense que puede haber una fiebre reumática que nos va a ocasionar fiebre, artritis y afectación cardíaca. Y también la glomerulonefritis aguda que va acompañada de hipertensión, hematuria, proteinuria y edemas. Este tipo de patología se produce por ciertos mecanismos que ya vamos a ver con más detalle más adelante, pero para irles adelantando que son producto de una reacción inmunológica, es decir, antígeno anticuerpo que se van a depositar en estos sitios y van a causar daños a nivel tisular de estos órganos. Fíjense, vamos a ver más adelante entonces estos conceptos. Fiebre reumática está definida como una enfermedad que aparece luego de un periodo de aproximadamente 3 semanas después de la infección estreptocócica de la faringe. Clínicamente se manifiesta por fiebre, escalofrío, malestar, artritis y carditis. Se observa entre los 5 y los 15 años de edad. Dentro de los mecanismos por el cual el microorganismo induce la enfermedad, tenemos efectos tóxicos de ciertos productos del estreptococo del grupo A, particularmente la estreptolisina de tipo S y la de tipo O. También se le involucra a reacciones de tipo de enfermedad del suero, es decir, mediadas por complejos antígeno-anticuerpo, tal vez localizados en los sitios del daño tisular. Y otra de
Los mecanismos es el fenómeno autoinmune inducido por la similitud o identidad entre ciertos antígenos estreptocócicos y ciertas moléculas de los tejidos humanos. Fíjense que la similitud de un antígeno que esté presente en la bacteria a un tejido que se encuentre en nuestro organismo puede causar una reacción de tipo autoinmune, es decir, los anticuerpos que han sido creados en contra de la bacteria pueden atacar nuestros propios tejidos por la similitud que hay entre ellos. Fíjense ustedes aquí, hay algunos ejemplos de estas similitudes y de lo que pudiera causar en estos tejidos. Aquí, pues para también observar qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en la fiebre reumática. Una vez que tenemos el estreptococo del grupo A produciendo un estímulo del sistema inmunológico, activación de células T y de células B para la producción de células que se van a activar, y en el caso de las células B que van a producir anticuerpos específicos para los antígenos para los cuales han sido creados. Sin embargo, esos anticuerpos pueden o bien unirse al antígeno y depositarse en estos tejidos o unirse directamente a los tejidos creyendo que es el antígeno y provocando entonces desencadenando una reacción inmunológica en el tejido y causando entonces la enfermedad autoinmune. Aquí un ejemplo de algunas lesiones vasculares. En esta imagen se pueden mostrar lesiones causadas por la fiebre reumática en las válvulas del corazón. Enfermedad que, bueno, es un proceso inflamatorio que se da en las válvulas mitral y tricúspide. En cuanto a la glomerulonefritis aguda, su definición es una inflamación y proliferación glomerular secundaria a un mecanismo infeccioso inmunológico. Se puede observar rápidamente 10 días después de la faringitis o 3 semanas de infección cutánea. Vamos a presentar malestar general, anorexia, debilidad, cefalea, edema y congestión circulatoria. Los complejos inmunes pueden producir daño renal humano de dos maneras distintas: por la formación de complejos inmunos in situ, es decir, en el sitio del órgano que estamos hablando, o por atrapamiento pasivo de complejos inmunes que se encuentran circulando en estructuras glomerulares y vasculares. Hablemos ahora del Streptococcus agalactiae. Dijimos que el Streptococcus agalactiae pertenecía al grupo B según la clasificación de Lancefield. Es beta hemolítico y dentro de las determinantes de patogenicidad importante tenemos que posee una cápsula de ácido siálico. También produce enzimas tipo adeneasas, hialuronidasas, neuraminidasas, proteasas y hemolisinas. Entre las entidades clínicas más importantes que se le destacan al Streptococcus agalactiae se encuentran la sepsis neonatal, la sepsis puerperal, la meningitis, las infecciones óseas y articulares. Cabe destacar que el Streptococcus agalactiae puede estar presente como flora habitual o como portador en las mujeres en el tracto genital. En el momento del parto, el niño se puede ver afectado, sobre todo en aquellos casos donde el parto es complicado o donde hay alguna alteración a nivel del niño. Es decir, que en el momento de que el bebé pasa por el canal del parto y se ha producido alguna complicación que pueda ser una ruptura de membrana prematura o algún tipo de mala maniobra al momento de dar a luz, pudiera bien sea infectar o a la madre porque el microorganismo puede invadir la sangre, causar una sepsis puerperal en la madre o pasar al bebé, invadir mucosas, llegar a sangre y causar entonces la sepsis neonatal y la meningitis.
Hablemos ahora de Enterococcus faecalis, también otros enterococos como el faes. Son normalmente habitantes de la piel y del tracto geniturinario y del tracto gastrointestinal. En esas zonas ellos van a ser completamente inocuos. Sin embargo, a ellos se les atribuye entidades clínicas importantes como la infección urinaria, infecciones del tracto biliar, endocarditis y accesos intraabdominales. Es decir, que estos microorganismos, una vez que salen de su hábitat normal, sí pueden causar enfermedad. Son, por lo general, resistentes a la penicilina G y a la ampicilina. Otro de los grupos importantes del cual hablamos y dijimos que contenía una serie de estreptococos era el grupo Viridans. El grupo Viridan es completamente normal en nuestra faringe. Entre ellos se encuentran el Streptococcus mutans, Streptococcus mitis, sanguis, salivarius y anginosus. Y para recordar, les voy a comentar que el Streptococcus mutans se le atribuye pues la aparición de las caries dentales. ¿Cómo hacemos nosotros los bioanalistas para diagnosticar a estos patógenos en el laboratorio? Fíjense. Lo primero que debemos hacer, por supuesto, es la toma de muestra. Bien sea, puede ser un frotifaringio, puede ser una herida que esté purulenta, puede ser sangre, en el caso de los hemocultivos, o tomamos muestra sanguínea, extraemos el suero para determinar anticuerpos. Nosotros podemos hacer una tinción de Gram directamente de la muestra. Esta tinción de Gram nos va a ayudar muchísimo a orientarnos en presencia de qué microorganismo podemos tener al frente. Fíjense que si hacemos un Gram y estamos hablando de que es una infección causada por estreptococo, vamos a poder observar entonces en él coco Gram positivo dispuestos en cadena. Y esto ya nos abre el camino para hacer un buen diagnóstico. Luego, esa muestra la vamos a sembrar en los medios de cultivo necesarios para poderlos aislar. En el caso de estreptococos es importante que se cultive en agar sangre. Se debe incubar con 10% de CO2. Recuerden que es conveniente la microaerofilia en estos microorganismos. Luego que tenemos nuestro cultivo, que ya tenemos nuestra bacteria crecida en el agar, podemos hacer nuevamente una tinción de Gram para corroborar que el microorganismo que tenemos allí se trata de coco Gram positivo. Dentro de las pruebas bioquímicas que le vamos a hacer está la catalasa, que en el caso de los estreptococos nos va a dar negativa siempre. Vamos a observar también en ese agar sangre cómo está la hemólisis, qué grado y qué tipo es. También vamos a observar cómo son las colonias, si son mucosas, si son pequeñas, de qué color son. Otra de las pruebas es la sensibilidad a la bacitracina. Esto es una prueba muy importante porque me va a distinguir al estreptococos piógenes del resto de los estreptococos, sobre todo de aquellos estreptococos que también son beta-hemolíticos y que en el laboratorio pues nos pueden confundir. Entonces la prueba de la bacitracina es clave. También tenemos la prueba de PIR, que significa hidrólisis de la L-pirrolidonil 2-naftilamida, que es característicamente positiva en este grupo. También podemos hacer la detección de antígenos de grupo. Esto es por pruebas también de tipo serológica. Dentro de las pruebas serológicas que podemos hacer también está el título de antiestreptolisina o el ASTO, que son, se recuerdan que hablamos de la estreptolisina O, que provocaba una respuesta inmunitaria en el organismo, y estos anticuerpos, que se llaman antiestreptolisina O, pueden ser medidos en el laboratorio y nos van a decir que el paciente ha estado en contacto con el microorganismo piógenes o el estreptococos piógenes. Fíjense ustedes, aquí tenemos ciertas diferencias. En la primera figura tenemos un agar sangre con una beta hemólisis y tenemos un disco de bacitracina
en el cual vemos una sensibilidad bastante importante, es decir, ese halo de inhibición que está alrededor de ese disco. Es característico del estreptococo piógeno. Cabe destacar que los otros estreptococos que son beta hemolíticos, pues van a dar resistente. Dentro de los estreptococos alfa hemolíticos, que es la segunda figura que tenemos acá, tenemos una agar sangre con alfa hemólisis y en este caso tenemos un disco de octoquina. Clave también para la identificación porque en este caso el estreptococo pneumoniae es el único que nos va a dar sensible a esta prueba. El resto de los estreptococos, que también son alfa hemolíticos y que los podemos confundir porque son muy parecidos, nos van a dar a esta prueba de resistente. Entonces, fíjense cómo los podemos diferenciar fácilmente en el laboratorio. Ahora bien, este es un cuadro resumen para decir los patógenos, dónde se encuentran o su reservorio y los criterios de laboratorios más interesantes. Fíjense ustedes que en el caso de Streptococcus pyogenes, su hábito de reservorio es la piel y la faringe. Cabe destacar que estos estreptococos pudieran estar en el paciente como portadores. Dentro de los criterios de laboratorio importantes, pues tenemos la prueba de PIR y la inhibición por el disco de bacitracina. Principalmente. Entre el Streptococcus agalactiae tenemos que su hábitat o reservorio es el aparato genital femenino y dentro de las pruebas características para identificarlo se encuentra la hidrólisis del lipurato, que en este caso va a ser positiva, y la prueba de Kahn, que también es característicamente positiva en este grupo. Más adelante explicamos lo que es la prueba de Kahn. En el grupo de los enterococos, su hábitat o reservorio es el colon, principalmente, y dentro de las pruebas de laboratorio que la definen y la describen muy bien para diagnosticarla, es la bilis esculina que va a dar positiva en todo el grupo de los estreptococos y el crecimiento en 6.5% de cloruro de sodio, que es característico del grupo enterococo y me va a diferenciar a los del grupo no enterococo. Fíjense que esto es una característica bien interesante. El grupo de todo, es decir, enterococos y no enterococos, me dan la bilis esculina positiva, pero para diferenciar entre si es un enterococo o no enterococo, está la prueba de el 6.5% de cloruro de sodio. Los enterococos la resisten, los no enterococos no la resisten. Y PIR va a ser positiva. Dentro de otros estreptococos como el Disgalactiae y la subespecie Kissimilli, se encuentra principalmente en garganta. Y dentro de los criterios de laboratorios tenemos que son colonias grandes, mayores a 0.5 milímetros. Entre los no enterococos, fíjense que tenemos el Streptococcus bovis, el hábitat o reservorio es el colon, y característicamente crece bien en bilis. Fíjense que hidroliza la esculina, es decir, que son bilis esculina positivos, como lo dije anteriormente, pero se diferencian de los enterococos porque no crecen en 6.5% de cloruro de sodio. Quiero que quede bien clara esa diferencia entre enterococos y no enterococos. Y dentro del grupo de estreptococos anginosos intermedios, Constellatus y grupo Milleri, su hábitat o reservorio es la faringe, colon y aparato genital femenino. Dentro de los criterios de laboratorio importantes, tenemos que son colonias más pequeñas, menores a 0.5 milímetros, van a ser generalmente beta hemolíticos y son PIR negativos. Fíjense que ya hay diferencias con otros grupos anteriores. Y van a ser resistentes a la bacitracina. Otro dato importante es que el patrón de fermentación de carbohidratos para cada grupo también es diferente. Dentro de los Streptococcus virina, que ya dijimos, sus representantes están en mitis, mutans, salivarius y sanguis,
Tenemos como reservorio o hábitat normal la cavidad bucal, la faringe, el colon, el aparato genital femenino. Dentro de los criterios importantes del laboratorio se encuentra este grupo es resistente a la octoquina, lo que lo diferencia del Streptococcus pneumoniae, y son colonias no solubles en bilis, que también es una característica que lo diferencia del Streptococcus pneumoniae. Y en el caso de Streptococcus pneumoniae, pues su hábitat o reservorio va a ser la nasofaringe. Y dentro de los criterios de laboratorio, pues susceptible o sensible a la octoquina, va a ser solubles en bilis y tan la reacción de Kejun positiva. Ya vamos a ver más adelante cuál es esa reacción de Kejun. Bueno, esta es una lámina para recrearlo. Vean qué hermosa se ve la beta hemólisis en este agar sangre. Fíjense, aquí tenemos una colonia, muchas colonias, pero estoy mostrando una en particular donde se puede ver claramente el halo transparente producto de la hemólisis completa. Ahora bien, en este mismo cultivo tenemos bacterias que son alfa hemolíticas y que las podemos ver acá, que es una hemólisis parcial de color verdosa. Otro agar sangre, fíjense, esta es una placa de agar sangre dividida. En un lado tenemos Streptococcus pyogenes y en el otro Streptococcus agalactiae. Si nos podemos ver a simple vista, ambas son beta hemolíticos, pudiéramos confundirlas, pero si hacemos la prueba de la bacitracina, claramente podemos distinguir quién es quién. Es decir, el Streptococcus pyogenes nos da claramente un halo de inhibición, dando sensibilidad a la prueba, mientras que Streptococcus agalactiae es resistente, no hay zonas de inhibición. Dentro de la prueba de PIR, es un disco que contiene el reactivo y se le coloca otra gotica de un revelador, y el color para que dé positiva debe ser de color magenta o violeta. En el caso del Streptococcus agalactiae del grupo B, se recuerdan que les dije que una de las pruebas características para diagnosticarla era que era una prueba de campo, daba una prueba de campo positiva. Esta prueba es muy sencilla de hacer en el laboratorio. Se toma una placa de agar sangre, se coloca una cepa de Staphylococcus aureus de manera recta. Y perpendicularmente a ella se van a colocar o a sembrar las cepas que tenemos sospechosas de ser Streptococcus agalactiae. Si la cepa es realmente un Streptococcus agalactiae, debe formar entre la unión del Staphylococcus con nuestra muestra sospechosa un área de hemólisis que se agranda en forma de flecha. Fíjense cómo se ve acá en nuestra figura, mientras que acá tenemos una cepa sospechosa también, pero que al ponerla en contacto con el Staphylococcus aureus no produce esa reacción de beta hemólisis exagerada en forma de flecha. Entonces tenemos que es una prueba de CAM negativa. Otra de las pruebas que tenemos en el laboratorio es la prueba de bilis esculina. Fíjense, aquí tenemos un tubo de bilis esculina negativa, ¿okay? Y en el caso de Enterococcus faecalis o todo el grupo de estreptococo del grupo D, dan positiva a esta prueba porque ellas pueden crecer en presencia de bilis y además utilizan la esculina y la degradan. Dentro de las reacciones químicas que se producen, pues se produce un precipitado negro que nos revela la reacción. Ahora bien, empecemos a hablar para finalizar el tema sobre el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es uno de los patógenos más importantes en este grupo por las patologías que puede producir. Entre ellas está la neumonía.
pero se encuentran muchas otras más, como la meningitis y la otitis. Fíjense, este es un frotis o un gran de un esputo de una infección por Streptococcus pneumoniae. Y de forma característica, estos estreptococos se van a disponer en diplococos, es decir, en pares. Y estos pares se van a son muy similares a un antifaz, es decir, ellos van a tener una forma de tipo lanceolada. Fíjense, el agar sangre tiene una alfa hemólisis bien distinguida. Entonces, pues vamos a decir que el estreptococo pneumonía es un coco gran positivo capsulado. Esto es importante porque hay cepas de estreptococos pneumonía que no son capsuladas y es un factor importante porque las no capsuladas no son virulentas, mientras que las cepas capsuladas son las que son virulentas. Las cepas bacterianas tienen una forma lanceolada, como lo dije anteriormente, y van a medir entre un 0.5 a 1.2 milímetros de diámetro y se disponen en pares o diplococos. Esto es característico en este grupo. Y son anaerobias facultativas, al igual que el resto de la familia. O aquí se ve mejor, fíjense la forma de antifaz. Aquí los diplococos en todo el gran y mucha presencia de polimorfos nucleares. Es un gran característico de ello. Si yo veo un gran de esa magnitud o de esa forma, ya sospecho automáticamente que puedo tener un estreptococos pneumoniae. Sin embargo, debo demostrarlo en el laboratorio. Ahora bien, ellos van a requerir de medios enriquecidos, al igual que todos los el resto de la familia. Generalmente usamos agar soya triticasa o agar infusión cerebro-corazón con adición del 10% de sangre de cordero. Van a ser catalasa negativa, al igual que todos los estreptococos, y el crecimiento y desarrollo bacteriano se ve facilitado en un ambiente microaerofílico. No hemos dicho nada diferente en relación a los estreptococos anteriores. Ahora bien, en los medios de cultivo van a formar colonias redondas, mucosas y no pigmentadas. Esa mucosidad es importante porque quiere decir que podemos estar en presencia de una cepa capsulada. Y mide de 1 a 3 milímetros de diámetro, pero fíjense, hay un detalle bien importante en esta bacteria y es lo que lo hace ser tan lábil en el laboratorio. Y es que a las 48 horas presentan un aspecto umbilicado con una depresión central producida por una autólisis celular progresiva, es decir, ella misma se autoliza. Al autolizarse, por supuesto, la bacteria muere, producto de una autolisina que produce. Entonces, por este motivo es que el estreptococo pneumonía es muy, pero muy lábil y por eso debemos determinarlo lo más rápido posible en el laboratorio. En medios con sangre, las colonias van a producir característicamente una alfa hemólisis. Como lo hemos dicho anteriormente, una prueba importante para el diagnóstico de esta bacteria es la sensibilidad a la autoquina y también va a presentar solubilidad ante la bilis o sales biliares y produciéndose, por supuesto, una lisis bacteriana. Dentro de los factores de virulencia se encuentran la adherencia, es decir, estas cepas van a establecer una íntima interacción con el moco del tracto respiratorio y se va a adherir a la superficie de las células epiteliales y posteriormente es capaz de invadirlas. La cápsula va a ser de tipo polisacárida y es un factor de virulencia bien importante. Ya lo dijimos, las cepas capsuladas son capaces de eludir la acción fagocitaria en ausencia de anticuerpos específicos y van a representar las cepas virulentas. También la cápsula puede inhibir la activación del complemento por la vía alterna y degrada el fragmento C3b, unido a la superficie bacteriana. Las cepas que no poseen cápsulas son llamadas cepas R y no van a producir infección en el hombre ni en animales de experimentación. Aquí lo vemos
con más detenimiento, más agrandado. Fíjense que es una forma lanceolada, son diplococos, están unidos. Posee entonces una cápsula, membrana celular y su ADN y el citoplasma. Dentro de las enzimas que produce está la neumolisina, que puede considerarse una toxina que destruye la membrana de los glóbulos rojos y es la responsable de la alfa-hemólisis que se observa cuando se cultiva en el laboratorio y agar sangre. Dentro de otra de las cosas importantes que podemos decir de la neumolisina es que en infecciones experimentales en conejos produce anemia hemolítica y produce una necrosis alveolar. Sin embargo, esto no se ha definido como un rol patógeno en los humanos, puesto que no se ha observado la misma reacción en ellos. También contiene una neuraminidasa. Esta enzima va a ser capaz de hidrolizar las glucoproteínas, también los glucolípidos celulares. Ahora bien, ¿qué va a hacer esta neuraminidasa? Va a ayudar a la diseminación y multiplicación del germen en los tejidos infectados. También tiene como función disminuir lo que es la viscosidad del moco, que es, como ustedes bien saben, es una de las formas como nuestro sistema inmunológico nos protege en nuestras vías respiratorias. Se va a disminuir esa viscosidad del moco que reviste el epitelio respiratorio para alterar la estructura de los oligosacáridos y poderlos exponer a los receptores, facilitando así la colonización de este. También va a contener proteínas de superficie de tipo PSPA y PSAA. Estas proteínas podrían participar en la adherencia inicial a la célula blanco. Ahora bien, esta enzima, la autolisina, es la responsable, como les dije antes, de que nuestro Streptococcus pneumoniae no nos dure mucho viable en el laboratorio. Esta también es denominada amidasa y es una enzima que hidroliza la capa de peptidoglicano en un sitio específico, por eso es que lisa, se autoliza él mismo, o sea, lisa la célula, entre el ácido N-acetilmurámico y el residuo alanina del puente peptídico. También posee una proteasa para la inmunoglobulina A. Esta proteasa lo que va a hacer es hidrolizar o inactivar a las inmunoglobulinas de tipo secretora, es decir, las que están presentes en las mucosas, lo que facilitaría su adherencia y la colonización inicial en ese sitio. Esto para mostrarles más o menos dónde se va a ubicar el microorganismo y fíjense cómo va a causar una acumulación de moco a nivel de los alveolos, va a causar una reacción inflamatoria e irritación. ¿Cómo se transmite el Streptococcus pneumoniae? Por su ubicación en el tracto respiratorio superior, este microorganismo puede transmitirse con mucha facilidad de persona a persona a través de las gotas de saliva. También va a aumentar durante el curso de infecciones respiratorias con presencia de tos y aumento de las secreciones, es decir, como cualquier infección de tipo respiratorio. Dentro de los datos clínicos importantes para este patógeno se encuentra la neumonía, por supuesto, la otitis, la sinusitis y la bronquitis. Y otra de las infecciones es a nivel del sistema nervioso central cuando causa meningitis. Un cuadro para representar las principales patologías que puede causar el microorganismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que me van a permitir tener una infección por este microorganismo? Por ejemplo, la edad. Es decir, niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años son un factor de riesgo. Tener alguna enfermedad de tipo respiratoria, bien sea gripe o cualquier otra, puede representar un factor de riesgo también. Enfermedades crónicas cardíacas o pulmonar es otra,
Y también tenemos tratamientos con quimioterapia o pacientes que sufren de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, patologías o condiciones de tratamiento que disminuyan al sistema inmunológico. Otra es presentar alguna bronquitis crónica por cualquier otro microorganismo, o puede ser inclusive viral. También la desnutrición y el embarazo, bebés y niños muy pequeños, el consumo de alcohol o de drogas es importante, y el hábito de fumar es también un hábito o un factor de riesgo que es importante. Dentro de otros de los factores tenemos la exposición crónica a ciertos químicos. Fíjense que este es un dato bien interesante, sobre todo para los que trabajamos en el área de la salud o los químicos, porque la exposición a estos vapores pueden provocar irritación a nivel de las vías respiratorias, y esto va a favorecer a que este tipo de microorganismos pues pueda invadir estos tejidos. Aquí podemos observar un gran de un esputo, fíjense los polimorfos nucleares y los cocos en forma de diplococo. Frederick Griffin en 1928 demostró la capacidad del estreptococo neumonio para ser patógeno, y dijo que esto dependía de poseer o no la cápsula. Y lo demostró también con unos experimentos. Fíjense, a un ratoncito se le inyectaron cepas de tipo no virulenta, es decir, cepas R o no capsuladas, y fíjense que el ratón sobrevive a esta inyección. En el caso de un ratón que se le ha inyectado células o cepas de S de Streptococcus pneumoniae, es decir, cepas capsuladas que van a ser virulentas, el ratón muere. Ahora bien, en otro experimento colocaron cepas S del Streptococcus pneumoniae y las sometieron a calor. Es decir, esas cepas iban a morir por efecto del calor y no va a haber ninguna infección. Es decir, el ratón sobrevivía. Pero en un último experimento colocaron cepas R, es decir, cepas no capsuladas, en contacto con cepas S que habían sido sometidas al calor, es decir, que estaban muertas. Pero observaron que el ratón sufría la enfermedad y moría. Es decir, que las cepas R eran capaces de volverse virulentas. ¿Por qué? Lo más probable es que pudieran hacer un complemento y tomar la cápsula de la cepa virulenta que estaba muerta y volverse patológica. Ahora bien, ¿cómo diagnostico al Streptococcus pneumoniae en el laboratorio? Bueno, voy a tomar distintas muestras. Por ejemplo, si es una neumonía, pues voy a tomar un esputo como muestra. Si es una meningitis líquido cefalorraquídeo, si es tengo una afección a nivel de líquido pleural, pues tomo una muestra. O si hay una septicemia, pues tomamos un hemocultivo. Dentro de las cosas que podemos hacer en el laboratorio tenemos detección de antígenos y cultivo. Una vez que tenemos al microorganismo aislado, podemos hacer identificación de tipo bioquímica. Le podemos hacer un gram para visualizar la imagen de diplococo, gram positivo, y le podemos hacer una catalasa que nos va a dar negativa y una prueba de sensibilidad a la autoquina que nos debe dar sensible. También podemos tener identificación de tipo serológica. En el laboratorio podemos entonces ver cocos gram positivos que van a crecer en cadenas muy cortas y que van a ser catalasas negativas. Ya dijimos que el Streptococcus pneumoniae es alfa hemolítico en agar sangre, estamos resumiendo. Y estas cepas, en su mayoría, el 98%, son sensibles a la autoquina. Se disuelven por acción de sales biliares, es decir, son solubles en bilis o se lisan en presencia de la bilis.
Fíjense, esto es una fotografía de una placa de agar sangre con estreptococos neumonía y de tipo capsulada, es decir, fíjense que es bien mucosa la colonia. Y aquí específicamente se presenta un fenómeno que se llama crecimiento tipo swarming. Eso quiere decir que crece en forma de película y toma todo el agar. Eso es característico de cepas que poseen cápsula. Aquí tenemos pues una prueba de octoquina. Fíjense que es completamente sensible. El halo de inhibición que hay alrededor de del disco es bien importante. Por supuesto, esto es un estreptococo neumonía. La identificación de cada serotipo, porque existen varios serotipos de esta bacteria, se pueden realizar mediante una reacción de tipo antígeno-anticuerpo. ¿Cómo lo hacemos en el laboratorio? Utilizando antisueros que son específicos para cada grupo. ¿Y cómo lo vamos a visualizar? A través de una hinchazón que va a sufrir la cápsula, y este fenómeno es conocido con el nombre de Kenjo. Le dije que más adelante se los iba a decir, pues ya llegó el momento. Y fíjese qué precioso se ve esta prueba en el microscopio. Este halo que ven alrededor del antifaz o del diplococo es precisamente la cápsula que está hinchada, sí, por así decirlo, en esta prueba de laboratorio. Entonces, esto es una prueba de Kenjo positiva. Dentro de algunos conceptos epidemiológicos que son de gran importancia, tenemos que los estreptococos neumonios forman parte de la flora bacteriana normal de las mucosas nasal y faríngea. Fíjense qué interesante. Y la colonización por esta bacteria va a ser más elevada en niños y adultos sobre los 60 años de edad. Es decir, un 20% en niños y más o menos un 5% en adultos portadores sanos. La neumonía neumocócica se atribuye al 60% de todas las neumonías bacterianas. Fíjense que es bastante frecuente su aparición. Algo bien importante y que hay que tener presente es que hoy día existen vacunas para esta enfermedad. Existen dos tipos de vacuna, la polisacarídica de 23 valentes, es decir, es una mezcla de polisacáridos capsulares de tipo neumocócica y está preparada con los 23 serotipos que son más frecuentes. También tenemos otra que es hectavalente, que posee 7 serotipos. En Venezuela se incorporó a partir del segundo semestre del 2008, la vacuna contra el neumococo en su Programa Nacional de Inmunización. Lamentablemente es una vacuna que debe colocarse en los centros privados porque todavía, bueno, en los ambulatorios no se consigue. Bueno, mis queridos estudiantes, muchísimas gracias por su atención. Debo recordarles que si tienen alguna pregunta, que puede ser completamente normal, como puede suceder en cualquier clase presencial, si llegan a tener alguna inquietud, no duden en comunicarse con su profesor. Aquí les recuerdo cuáles son los correos electrónicos de cada uno de ellos. Ahora bien, si tienen alguna sugerencia, algún comentario que hacer en cuanto a los videos o en cuanto a la utilización de los mismos, por favor se los agradezco. Me escriban directamente a mi correo gilmarielsa@yahoo.com.be. De esa manera la información me llega muchísimo más rápido. Para despedirme, quisiera decirles que en momentos de adversidad es mejor ser parte de la solución que del problema. Muchas gracias por su atención y recuerden que su opinión es muy importante. Gracias.